Os habéis deslomado hoy un trabajo, vamos, muy, muy duro de todas las líneas, pero otra vez la puerta nuestra cero, pero también la puerta de deshacer. Una pena, ¿no? Sí, bueno, yo creo que el equipo en general siempre trabaja duro. Yo creo que eso es el fuerte que tenemos, que somos un equipo que trabaja siempre, que defiende bien, pero bueno, a veces no basta con eso para ganar los partidos, ¿no? Yo creo que nos falta todavía, pues, ser más peligrosos arriba y sobre todo goles, ¿no? Nos están faltando goles. ¿Y es culpa del sistema del equipo, culpa de algo en particular? No, bueno, no sé, no es culpa de nadie, es culpa de, no sé, habrá que analizar, ¿no? Porque no hacemos goles. Pero bueno, quizá pues todavía falte por crear más ocasiones, ¿no? Ya no es solo que no hagamos las que tenemos, como las ocasiones a veces se hacen y otras no, pero bueno, quizá hay que llegar más veces arriba con peligro, ¿no? ¿Crees que se debe fichar antes? Hombre, yo creo que refuerzos le vendrían bien a la plantilla, ¿no? Yo creo que no es una plantilla amplia, eso todos lo sabemos. Y bueno, pues todo refuerzo que pueda venir, desde luego que nos vendría bien. Oye, a priori era un partido no doado, porque no nos hay, sobre todo en esta segunda categoría, que está tola absolutamente. Pero sí que parecía que hubo momentos en los que Odepor no conseguía sentarse en el terreno de juego, incluso que hubo cambios de las vosas posiciones, porque como que el míster no veía claro el sistema que estaba desempregando. Bueno, ellos son un equipo que juega bien, que aunque en la clasificación pues ahora mismo no esté en una posición buena, pues es un equipo con la pelota, siempre la ha movido bien. Tienen jugadores que mueven bien la pelota, eso bueno, obviamente siempre es más difícil de defender, ¿no? Y sí que ha habido momentos del partido en los que ellos han tenido efectivamente la posesión y un poco han llevado el peso del partido, pero bueno, siempre hay momentos también, ¿no?, a lo largo de un partido, ¿no? Hay momentos en los que uno lleva el peso, otras veces el rival. Yo creo que en líneas generales pues se ha trabajado bien hoy, ¿no? ¿Y tú cómo te has sentido? Bueno, pues bien, voy poco a poco sintiendo pues que llego mejor al final de los partidos. Todavía no llego al final, eso es cierto, pero bueno, poco a poco me voy notando pues que llego con más facilidad a los últimos minutos y bueno, pues poco a poco, ¿no?, cogiendo minutos, que es lo que me hace falta, que hacía mucho que no iba teniendo tantos minutos seguidos, y bueno, pues a ver si en los siguientes partidos puedo volver a tener minutos, ¿no? A nivel de acoplamiento, que es lo que comentaba antes la compañera también, ¿te has notado acoplado? ¿Crees que falta mucho? Había momentos que te veíamos como pedir el balón, no llegaba ese pase. Bueno, sí, pero eso es muy normal también en jugadores de banda, ¿no? Hay veces que el juego pues se vuelca por la otra banda más, que eso pues por el motivo que sea, ¿no? Nosotros dependemos mucho también de los balones que nos la hacen desde el medio y hay veces que se juega más por la izquierda y hace más por la derecha. Y uno pues cuando no le llega pues la pide, ¿no? Pero bueno, no, a nivel de acoplamiento con el equipo, ya la verdad es que desde el primer día pues me he encontrado bien con los compañeros y la verdad que me encuentro a gusto en el equipo. Acabas de o equipo como campeón de invierno, ainda que levamos una racha de 4 jornadas sin gañar os 3 puntos, eso como non sei se unha de cal e unha de area. Sí, pues la verdad que es un poco pues las dos caras, ¿no? De la misma manera, se puede uno pensar que el dato positivo de haber sido campeón de invierno, pues hombre, yo creo que es algo que moralmente pues, es algo a celebrar, ¿no? A decir, bueno, estaremos haciendo algo bien cuando estamos primeros en la primera vuelta. Pero sí es verdad que, hombre, pues también estaremos haciendo algo mal si llevamos 4 partidos sin ganar, ¿no? O sea que, desde luego, no hay que confiarse con ese dato de ser campeones de invierno, ni mucho menos, porque la segunda vuelta va a ser muy dura y muy larga. Gracias. Gracias.